Bueno, lo que implica para la legislatura es, recién lo decía el vicegobernador, es bastante emocionante volver a hablar sobre educación, que se discuta sobre educación. Uno como docente lo vive todos los días, lo experimenta todos los días. Sinceramente, la alfabetización le permite al alumno poder recepcionar mejor los mensajes, poder hablar mejor, poder comunicarse mejor, y es muy importante para la inserción laboral en el futuro. Por eso nosotros estamos tan preocupados y tan centrados en que esto se convierta en una política prioritaria para la provincia de Mendoza. Por el momento sí, ahora en esta primera comisión conjunta que hicimos con la Cámara de Diputados, existieron algunas preguntas, algunas dudas que el director general de escuela fue evacuando. Nosotros el próximo lunes volvemos a tener comisión, se sigue tratando, se sigue discutiendo. Estamos totalmente con una escucha activa y abiertos a cualquier modificación que se quiera hacer. También el director general de escuela lo mencionó. Y el próximo jueves, esa es la idea, también hacer una conjunta con la Comisión de Hacienda para poder, digamos, ir con los tiempos. No tenemos apuro ni mucho menos porque justamente queremos hacerlo con consenso. Uno va estableciendo una agenda para poder lograr que, si todo sale bien, a fin de año la ley pueda estar ya aprobada y que en febrero ya se pueda empezar de manera fuerte con la alfabetización. Las preguntas que se hicieron fue sobre la formación docente, que el director general de escuela dijo, bueno, es algo que ya se viene haciendo y que va a continuar. Otra de las preguntas que se hizo es si la comunidad educativa, padres, directivos, supervisores, han participado en la conformación de la ley, lo cual es así. Esto es una ley que viene del territorio y llega a la legislatura, entonces es importante porque realmente es una realidad que se conoce. No es una idea que se trae una realidad importada, sino que se conoce, entonces eso es muy importante. Se preguntó sobre el presupuesto, que ustedes recién le preguntaron al director general de escuela, y esas fueron básicamente las preguntas, así que la verdad que creo que por el momento yo podría decirlo, no puedo hablar por todos, que está generando un buen consenso la ley.